Muy buenas gente, bienvenidos a Duelis Experimental. O no. O no. Porque he ido a entrar el tercer día. Y al igual que antes sí, ahora no. Antes sí, ahora no. Así es la vida en Daule. Básicamente he ido a entrar hoy porque nos tocaba grabar la escalada heroica. Ya había hecho un par de intentos probando build y cosas así. Es bastante complicado, es bastante difícil. Y hoy pretendía estar todo el tiempo necesario para pasarme la escalada heroica, poder tenerla entera para que la veáis entera la dificultad y todo. Pero es que estáis viendo que me han quitado. Igual que me dieron para probar, ya me lo han quitado. Así que nuestro gozo en un pozo. Cuestión. Tengo varios clips los cuales, pues bueno, pues varios intentos, probando con armaduras, con cosillas, en los que yo sabía que iba a pillar, porque sabía que iba a pillar. Tener en cuenta que es una escalada desde nivel, ¿cuánto era? Bueno, desde nivel 51 o así para arriba, o 41, no me acuerdo ahora mismo. Luego en las escaladas os lo diré, en los trocitos de vídeo os lo diré. Y bueno, pues se me ha ocurrido que, a ver, no he podido grabar nada más porque no me ha dado la opción. Así que voy a hacer una especie de highlights o poner trozos de lo que poquito que he podido grabar, que ha sido el primer combate y el segundo. Realmente no he podido grabar mucho más porque es bastante difícil, la verdad. Así que, pues nada, voy a hacer un pequeño highlights aquí y os pongo trozos y más. Y en el vídeo de hoy, pues sinceramente, pues no puedo enseñaros más, ¿vale? Pero por lo menos el primer combate, el segundo combate lo vais a ver. Y a partir de ahí F por mí, porque no he llegado más lejos. Probando builds y cosas, no he llegado más lejos. Probé solo con hojas encadenadas, quería haber probado con espada, porque la gente que he visto que se la ha pasado, se la ha estado pasando con espada. Y quería haber probado también incluso con pica. A lo mejor con el chico martillo no me atrevía, pero con pica y espada sí que me hubiese gustado probar, incluso con repetidores. Pero que ya os digo, que F, ¿podemos intentarlo? Sí, F por mí. F por mí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar este. Me voy a meter al Daulens normal. Vamos a ver la habilidad de las armas del Tornadoro, que se nos quedaba un poquito en el tintero. Y a su vez os enseño después lo que sabemos de la escalada heroica. Que quieras que no, está interesante. Vamos con ello. Bueno, pues ya estamos en el campo de entrenamiento. Un viaje rápido como habéis visto. Ya tengo las armas puestas, ¿vale? Las tengo aquí. Estas son las, ya sabéis, las del Cronoboro, en el cual, bueno, pues su habilidad especial es la que vamos a ver ahora, ¿vale? Es una cosa que tenemos pendiente, así que le damos cañita. Su habilidad especial, si no recuerdo mal, era que a los 3 segundos, vamos a verlo por aquí, habilidad legendaria, pulsa G para rebobinar hasta la posición que tenías 3 segundos antes de activarse. Recuperes la salud y el aguante perdidos en ese periodo. ¿Vale? O sea, es decir, que si yo voy a full, hago pim pam pum, le doy a la G, me va a volver 3 segundos atrás y me va a mantener tanto la estamina como la salud que tenía antiguamente. Aquí evidentemente vamos a perder salud, pero bueno, 2, ta, pum, apretamos, nos vuelve un poquito para atrás con todo lo que teníamos. Y encima nos deja invulnerables durante un ratillo, ¿no? Con el escudo este. Esperamos a darle a la E para ver más. Aquí lo tenemos. Dice, vale, activarse. Recuperas la salud y el aguante perdidos en este periodo de tiempo. La salud, vale, y el aguante. Y elimina los estados negativos. Te hace invulnerable y aumenta tu velocidad de movimiento durante 6 segundos. Se puede usar aunque te hayan derribado. Se reinicia al cazar un behemoth o a los 90 segundos. Aunque te hayan derribado, se puede utilizar. Vas 3 segundos antes con la estamina. Vale, pues escucha, yo creo que mejor que probarlo aquí, vamos a probarlo in-game. Bueno, pues ya estamos en la isla, así que perfecto. Nos toca un error, al cual, bueno, pues vamos a darle un poquito de candelita. Vale, bien, ok. Buenísima. La verdad es que, también te digo, viendo que aquí te pueden dar así varios golpes. Vale, nos han ahora se supone que activamos la habilidad, nos vuelve 3 segundos antes y nos recupera. Buenísima, y encima estamos invulnerables. Mira, me meto aquí dentro. No, vale, me ha pillado justo el momento cuando se me quitaba. Vale, pues yo lo que quería comprobar básicamente era eso, qué es lo que pasaba. A ver, crack. También te digo que ahora enfrentarme a uno de estos, nivel 19, cuando me está enfrentando a nivel 50 y 60 de estos, escucha, para mí es como vamos. ¡Ah! Te he quitado yo. Me he llevado yo. Se ha ido. Bueno, pues lo que decía, básicamente, el troleito.
Pues básicamente es eso. Después de enfrentarme a niveles 40-50, pues ojito, ¿eh? Esto ya para mí es como... nada, tranquilo, de gratis. Vale, ya tengo la ulti otra vez, ¿vale? Quiero dejar que me vuelva a matar. A ver, ¿dónde está el crack? Quiero que me... pues eso, que me vuelva a matar. Yo voy por aquí correteando. Pilla esto. Vale, aparece aquí. No lo cargué, no lo cargué. Dame. Dame, pero dame, hombre. Dame, que estoy aquí. Dame, golpéame. Mira, mira, mira. Me cojo esto, ¿vale? Venga, aquí estoy, no me muevo, no me muevo. Buenísima, vale. Voy a activar la habilidad. Activo la habilidad ahora, perfecto. 3 segundos, nos recupera de todo. Tenemos la estamina, tenemos la vida. Y seguimos vivos. O sea que es un par de revivir bastante buenos. Cosa... a ver, que lo de darme era antes, ¿eh? ¿Dónde estás, crack? Ven aquí, que vas a pillar, ¿vale? Por lo que yo decía, por no dejarme acabar. Bueno, ¿habéis visto cómo funciona? Es una especie de... bueno, es un revivir, ¿vale? Es un revivir que te hace invulnerable y te vuelve a como estabas hace 3 segundos. O sea que no está nada mal. Es un revivir gratis, lo podéis utilizar, como habéis visto, más o menos moñando un poco, de una a dos veces. Con lo cual, incluso para el cronoboro está bastante bien. Si veis que os mata mucho siempre cuando hace la onda expansiva, aunque evidentemente lleváis un arma a favor de su estado, con lo cual quitaréis menos daño. Pero bueno, oye, yo ahí lo dejo para cualquier tipo de escalada y demás. Incluso para las escaladas heroicas estas que van a venir, que ahora a continuación os enseñaré un poquito de eso. No os hubiese venido muy bien porque, ojito, ojito, se vienen escaladas. Y si las tenéis que jugar como las he jugado yo, a pelo, sin bonificaciones de ningún tipo, sin bonificaciones de ninguna de estas historias, ¿vale? Nada de esto se podía poner, con lo cual... ojito, que son bastante chungas y es bastante difícil. Así que os dejo con una especie de highlights de lo que probé y nos vemos en el próximo. Adiós, chao, chao. Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Daules Experimental. A ver, ¿cómo lo digo? Hoy se viene pilladita. Se viene pilladita porque vamos a pillar por todos lados. Bien, vamos a hacer una escalada heroica, así, del tirón. Y vamos a pillar, ¿vale? Vamos a pillar bastante, además. Bastante. Así que yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, son enfrentamientos, nivel 41 el primero. Me he puesto la omnicel del escudo y vamos a probar. Es que no quiero engañar, o sea, vamos a pillar por todos lados. Vamos a ver cuántas veces pillo. Bueno, empezamos contra esto, ¿sabes? Empezamos contra esto, no te quiero decir nada. Mirad, mirad. Solo quería que vieses eso. Increíble, ¿sabes? Así que venga, vamos con ello. Que poco se habla de esto. 2 golpes, nos tumba, ¿vale? Pues ya está. Así, de esto va el tema. Quiero enseñaros la escalada heroica, pero sinceramente, estamos sin bonificaciones. Estamos sin bonus. Estamos sin ningún tipo de bonificación de pases de los antiguos, de los modernos. Nada, vamos a pelo. Nivel 40... de gratis. Espera, un segundo. Ay, bueno, pues de gratis. Ya hemos entrado. Y ya está, si es que no hay mucho más que decir, ¿vale? 2 golpes y estamos muertos. Y todo porque llevo la armadura esta. O sea, cuidado, cuidado. Vale. No, uy, por un pelo, por un pelo. Vamos a atacarle la cola. Vale, dentro de lo que cabe... vale, tú no esquives. ¿Para qué vas a esquivar? Tú, claro, como este. No esquives tampoco. Venga, muy bien. Ahí nos han engañado. Ahí claramente, escúchame. Ahí claramente. ¿Era porque pones eso? Bueno, no pasa nada. Todo está bien, todo está bien. ¿Vale? Todo está bien. Claro, todo está bien, ya está, no pasa nada. Pongo esto. La añadimos, eso es. Venga, vamos. ¡No! ¡Uy! Es que me da miedo hacer con bola. Oh, cuidado. Que cuando le voy a hacer movida de esas, me acongojono. Vamos, rompe pinchos. ¿Ya? Carga aquí, bolitas, como si no hubiese un mañana. Carga bolitas. Bueno, me ha quedado una. Bueno. Las peleas no van a ser cortas, ya estáis viendo. Ando con más miedo que otra cosa, pero bueno. Uy. Dale cañita. Dale cañita, bro. Dale cañita. Aunque sea en modo gris, esto nos viene y vamos. Pero vamos. Vamos.
¿Cuánto he cargado? 6. O 6 del tirón. ¿Por qué me has hecho eso, crack? Sí, yo creo que... ¿Y me sigue un cerdo? ¿En serio? O sea... ¿Qué? Es surrealista esto. Bueno, a ver, a lo que íbamos nosotros. Venga, porque el pájaro ha sido de gratis, ¿no? Me ha timeado espectacular. Bueno, escucha, no puedo decir lo que se nos va a liar aquí con el fuego. ¡Eva! ¡Quieto ahí, crack! Madre mía, si normalmente hay que tener cuidado. ¡No! No me ha dado, qué suerte. Ahí, 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 da tu combi. Esa es la buena. Dale, da un castañazo. ¡No! Ya ves, justo. Me quito el escudo y me arrea. Escucha, son demasiado listos. No puedo. A ver, al pajarraco este se tiene que comer una bola. Quieto. No, mira qué timing, mira qué timing, loco. Pero bueno, pero bueno. Anda, esa no te la esperabas, bro. Yo me esperaba que vinieses a por mí. Veo que no, ¿no? Vale, nada, tranquilo. Cada uno lo suyo. Venga. Toma. Pero sí. Por darle en carrera. ¿Para qué le das en carrera? Total, ¿qué va a pasar? ¿Que te quite una vida del tirón? Madre mía, madre mía. Quieto, quieto. Bueno, 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 me atacaba los dos a la vez, niño, los dos a la vez. ¡No! ¡Dios, te cazo, pajarraco! Venga, vamos. Qué poco vamos a durar, niño. Qué poco vamos a durar. Pero bueno, impacto. Fuego no, fuego no. Venga, vamos. Vale, buenísima esa. Venga, carga, carga aquí. No, quieto. Quieto, bambino. No me hagas esto. Ahí cargo un par más. ¡No! Uf. Vale, ahí, esa buena, esa buena. Esa es, esa es. Ahí, ahí, dame cosas de méritos. Que me lo he merecido, vosotros lo sabes. A ver, cuidado, que se me ha puesto a la espalda. Efectivamente. Bueno, 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 bueno. Espectacular, espectacular. Ahí estamos, venga. Vamos a utilizar esto, que pasa que lo tenemos. Vale. Ojo cómo esquiva el pájaro, ni os lo creéis. Venga. Ni de coña, bro. Toma. De gratis, un doble, un 2x1. Cuidado, quítate de la carrera que nos revienta. Ahí, escudito, buenísima. Jugándose ahí. Quieto, quieto. A la cola, que eso duele. Uf, qué dolor, Eso ha sido pupa. No. ¿Qué? El fuego, no me digas más. ¿What? No, hoy se viene de pillar. Hoy se viene de pillar. Venga, empezamos encima con un pro. Ay, para que me llene todo de fuego, se me vaya la historia. Venga, como me toque el fueguito, estamos muertitos. Nada, ahí lo dejo, con calma. Venga. Es que, ¿para qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¡Muy bien! La segunda vuelta de la cuerda, que casi me la llevo. Venga, va. Vámonos. Vámonos. Por los pelos, escúchame, por los pelos. Venga. No le da, no le da, no le da. Dios, ¿por qué no lo ha dado? Yo que sé, pero no le da. ¡Uy! Espera, que aprovecho esto, hombre. Esto no se puede desaprovechar así como que no quede la cosa, hombre. Estás aquí medio groggy. Dale, 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 dale. ¡Pum! Pues se falla. Venga, vámonos de aquí. No vamos a arriesgar. Vamos a aprovechar que tenemos esto. Ay, muy rico, muy fresquito. Toma, un poquito fresco de cola. Toma, hablando de cola. Ha dicho, ¿quieres cola? Toma dos tazas, crack. Ahí estamos. Venga, vamos a acabar con esto ya, que si no... Bueno, lo de acabar es yo contigo, no tú conmigo, Por si quedaba alguna duda, ¿vale? Vale, gracias. Vale, rápido, carga última bola, carga última bola. Venga, bien, 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 bien ahí, bien ahí. Es el primero, es el primero. Nivel 41, poco se habla. Dale, caña. Vamos. Venga. Ahora, ahora dos. O sea, me ha costado uno. Imagínate, dos. Que son dos. Nivel 50. Bueno, el Karabakh. Bueno, el Karabakh.
Verás tú el Karabaj. Como no tenemos muy bien sus ataques, como ese, vamos a flipar. Ven aquí, tengo que reventarte el primero. Y como me dé con él. ¿Alguien me explica qué ha pasado ahí? ¿En serio me ha dado solo una púa del otro? O sea, pero esto existe aquí, loco. Cuidado, que como me dé con un pincho de esos, escucha, me aniquila. Sí, tú atúsate los bigotillos. Madre mía, vale, más un doble ataque, hay que recordarlo, más un doble ataque. Es aplastamiento y coletazo. No, pero ¿por qué has hecho? Ahí, vale. Toma, dale ahí. Dale ahí, dale ahí, que le duela. Eso ha sido de gratis. Ha quedado bonito, los dos pasando por ahí. No, salta, salta, salta. Uf. Salta, salta, esquiva, o algo, lo que sea. Vale, tengo 8, tengo tal. ¿Si le pego a los dos? No. Ah, ni uno, pues yo voy a darle a los dos. Venga, pues dale a este por lo menos. Nada, venga, de gratis. Hemos gastado ahí dos, pues porque sí. Mira, crack. Ponte. Vale, pues. ¡Y lo pone mirando para el otro lado! Sí, anda, sí. Anda, anda, que no anda nada. Pero bueno. Pero qué. Dale la cabeza, dale la cabeza. ¡Ahí estamos! Y viene el otro a molestar. ¡Que te estés quieto! Es que no me dejan hacer mis cosas bien. Es que me da miedo hasta usarlo del escudo, ¿sabes? Es en plan. Está poniendo negro, ¿eh? Uf, pensé que iba a pasar corriendo y le enganchábamos. Que los ha puesto aquí abajo. Vale, vale, no llegas. Vale. Pues le he pillado. Claro, ese es que tanto volar. No, explota eso, que explota. No. Espera. Ahí estamos. Que claro, hay que tener un cuidado con todo ya. Venga. Venga, baja, 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 baja. ¡Pum! Eso, capón en la que le llamo yo a eso. Buenísima. Buenísima la quemada de él. Toma, para ti, para siempre. Vale, vamos. Eso, buenísima. Buenísima. Creo que la ha dado él. Pero bueno, está bien, está bien. Todo vale, todo cuenta. Eso, estúvete para allá, casi me puedo centrar en este tranquilamente. Venga. ¡Vamos! Dale la cabeza, dale la cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lánzale púas! No, está de gratis. ¡Pum! Y salimos por aquí. Perfecto. ¡Explota, explota! ¡Pum, pum, pum, pum! Venga, eso es. La cabeza. Buenísima. ¡Vámonos! ¡Soy el uno! ¡Qué puntería tiene, eh! También te lo digo. Ya miro al cielo por si me caen más, ¿sabes? Vamos. Uy, te pillo esas con todo. Espera, 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 espera. No, hombre, no. No, hombre, no. Espera. Uno doble, increíble. Strike 3, eliminados.